Tuve un día intenso, ¿no? Voy a comunicarle, ingeniero. Gracias. Estoy leyendo las cuatro teorías de Montaner que son bastante externas. ¿Cómo se aprende eso? Bueno, yo tengo un brillo muy particular. Yo siempre he hecho el chiste, ¿no? Cuando venía de 65, decía el chiste, bueno, tú sabes que la vida es como un cinturón que tiene 70 minutos. A los 70 puedes llegar para ahí, puede ser. Pero ya después de eso, se acabó. Ya es muy difícil que pueda subir con una calidad de vida buena. Así que yo decía, bueno, yo tengo 5 años, pero no son 5 años, porque 8 horas duermo, 8 horas trabajo, así que tengo un tercio de 5 años dentro de lo que tengo que hacer. Si el chiste es que el lugar de 5 años me queda pues, me queda 1.5. Y si era 20 horas, no se entiende, la gente se acabó el chiste. Así que ahora sí, realmente, no hay nada más. Tengo que comentar. Bueno, está yendo bien. Yo le comentaba, si no me dices que va a cumplir 60, no parece. Pero si no me doy cuenta que tengo 60 en su vida, porque los 60 años son los 60, así que estoy comenzando a ir a soltar un poco las cosas. Pero puedo seguir y mismo plan del mundo. Yo tuve la suerte de quedarme sin trabajo a los 60. A los 60 años tuve una situación de conservar las prestaciones adicentivas y ellos tomaron el control de Panamericana y yo dije, bueno, me voy. Yo he estado 30 años manejando el poder con el 59, estábamos en el 89, son 30 años, ya, pues, ahora nos fue explicando otra cosa. Comencé con eso, no tiene un celular, no tiene otras cosas. Comencé de nuevo. Y ya pues, otra vez, ya no había nada más. Yo de cambiar de giro. Lamentablemente, no se interesaron, creyeron que podían el montón de la sierra. Pero no eso, no te va a funcionar en el campo. Pero aquellos los invité, como a estos lo mataron en una época, en esa época, lo mataron a todo esto, y estuvo pues 7 meses. Justo en los momentos en que yo, por un lado, lanzaba este nuevo negocio, y
de dejado de y, negociaba todos los días con los actores, porque nos juntábamos toda la familia, que habían hecho un comité, que se llamaba Manuel, yo y dos sobrinos, y un hijo de Néstor, que éramos el comité que negociaba con los legisladores, porque tuvimos que hacer una negociación que duró como un día, ¿no? Hasta que nos mientras tanto, yo no, quería pelear con mis hermanos, que queríamos diferencia del punto de vista. Soltamos el asunto de vez en cuando, ¿no? Que no tiene resultado que la mierda la familia en estos momentos no es muy importante. Pero cuando se había esto, le expliqué pues todo, ya pues esto se había recuperado, venía de Suiza. A mí me da mucho gusto, ¿sabes? Yo no quiero entrar en este negocio, yo quiero trayendo otros negocios, que tienen mucho de medicina, que voy a hacer otras cosas, tenía otros planes. Listo, si hubiera recibido esta hora, no tendríamos que hacer nada. Lamentablemente, eso desapareció. Y yo no he tenido la suerte de encontrar en la red, digamos. Pero yo creo que no, yo no quiero explicar eso a las familiares, que es muy difícil. Yo les escribí una carta. ¿A ellos? No, oye, a ellos les escribí 100 cartas, que están ahí. Pero esta sí que es la última carta que les puse a la suerte de la red. Porque nosotros, ellos me han puesto un filtro. Después de todo, acá está la historia completa de cuatro partes de la historia. Un pequeño negocio en 1959. Ellos no, nunca quisieron comprar en ningún negocio como un perdedor mil, nunca compraron una acción, nunca quisieron tener una corte. Cuidaron mucho, porque si no querían a ningún niño que tenía entrar en un estudio. Justo le hicimos aquí el cable. El cable sí fue algo que hicimos primero de la semana. Pero el dinero no fue. No quisieron entrar. Bueno, pasó. Así que yo ahora entiendo lo que está decidiendo de manera gratuita que me han puesto el mismo. El pacto de papel a Dios todo. Pero yo tuve suerte porque empecé con este negocio, con un poco de dinero, y me fui a los Estados Unidos a buscar crédito en el 89. Con 7.500% de inflación, con bombas que salían todos los lados, con apagones y todo el mundo. Yo subía la escalera, yo me fui para meditar en el 51-50, en el décimo piso de un edificio de tres años, para ir en Paganete, que tenía toda la sensación. Bueno, me fui a la luz, a ver si subí los distintos. Porque yo subía diciendo, porque no puede resolver un problema de y conseguí que me diera un crédito de 5 millones de dólares que me quiso. A cambio, de darle la oportunidad de comprar el 40% del mundo. ¿Eh? Entonces, planeamos comprarlo en 1 millón de dólares. O sea, que íbamos a poner 1 millón de dólares, pero yo pondría 400.000 millones de dólares. Porque me preguntaron, ¿cuál es tu capital en el centro del reino? Tengo los testigos, bueno, cada vez que me dan interés, por donde tenés mucho de simpatía, pero que era en este momento que se era. Pero hay un mundo. Era un periodo que por eso estaba con él y yo. Yo había creado. ¿Cuál es su capital en este momento? Yo había puesto, pero no, yo no, 5 millones de dólares.
como la de la presión era tan rápida, lo que representaba en ese momento, en ese momento, el capital de los precios de $5, podríamos mirar, fuimos a San Francisco, la de San Francisco, hicimos un contacto, lo firmamos, Thank you.
nuestros testimonios acrediten que todo esto es cierto, o si no, tener pues unas acciones, algo más concreto, ¿no? Pues nada, vuelvo a verte, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí yo tranquilo. Pero después de eso, que yo me rechazaba a un juicio que él mismo está sometido a su jurado, mandan una carta de estado. Según todo el mundo, diciéndole que no haga negocio conmigo porque eso es algo que puede traerle consecuencias a los jurados. Entonces ya es que ellos se salen del ámbito del propio juicio que han puesto, no hacen caso a una cautelar que se va a estar desestimada y se pasan por encima y quieren hacer un gran daño. Entonces, yo lo llamo a Manuel, no hablo, porque yo me metí en juicio y ya no hablo con eso. Yo voy a hablar con un hermano que me metí en juicio. Dicho sea de paso, las acciones primeras que tuvo él en la televisión se las regalé, ¿no? Yo tomé la televisión y yo le regalé una persona de trabajo y él se metió en juicio y yo, pues, yo no hablo con él, no me voy a hacer nada. Entonces, lo llamo, si me pago el 5 minutos, yo digo, bueno, en Miami, y le digo, me he enterado de que tú me llamas y te llamo para el título de tú me has metido un juicio, pues de que yo no me hubiera hecho como un hermano. Si hubiera buscado una solución, un amigable comprometedor, un árbitro, pues sí, cosas, pero no me hubiera metido un juicio. Pero tú me has tenido que hacer un juicio. Pues yo no te he dicho nada y yo me he enterado de que tú. Pero ahora, mandar una carta de un juicio, y yo me metí parte de tu para hacer un juicio. No voy a tener que defenderme, voy a tener que decir, publicar mi verdad, cosa que no voy a hacer hasta ahora. Defender mi título de vista de honor y la honorabilidad de hombre de negocio, que es lo que he escrito de una manera muy clara y muy transparente. Y además de eso, tendré que poner un juicio de este partido. Y tú, que ya tienes 60 y tantos años, y que yo tengo 60, vamos a hacer un par de días con pelotudos que vamos a dedicar a hacer los juicios a esto de la vida. Mucho de la vida. ¿Por qué? Porque tú eres confesado y entendido. Entonces te propongo que si tienes alguna idea que sea buena para ti y que sea negocio para mí, busques una solución, porque esto te va a caer peor de lo que tú crees, que sea esto nunca fácil. A un hermano por su tiempo que la dan y que no viene a la. Así que ahí termina la conversación y cada uno tomó su por lado, yo, él está ido fuera, yo espero que cuando regrese, lo voy a sentar en una mesa y voy a tratar de buscar soluciones, porque me he dado cuenta que después de judicial no tengo suerte, porque pasa por la aduana y ahí me cae. Entonces, he dicho, bueno, acá no se pudiera muy oficial, tengo que tratar nuevamente, porque van a estar también. Entonces, ¿cómo puedo irme a un poder judicial? Cada vez que paso por ahí, ¡pam! Me han metido. Entonces, estoy pegado a hacer eso, por eso pude contestar ahorita en el horario de pena, como yo de viejo. Yo creo que algo he hecho que está ahí, ¿no? En algunas cosas, tuve la suerte de participar. En el nacimiento de la televisión peruana y en el nacimiento del cable y de la tecnología celular, es una actividad. El otro día me he llamado, ayer le llamó a Winston para decir que su equipo de periodistas ha detectado que yo soy una persona, un empresario, que he hecho algo con las comunicaciones, que quiero hacer un homenaje a los empresarios del piso. Yo aceptaría. Y dije, bueno, espero que no sea el programa de Magali. Yo tengo en este momento un bot, un yate, un chico, y de 80 kilos.
tiene 5 camarotes por parte. Pero no tiene mucho rango porque no tiene mucho. O sea, puede ser 500 millones, no tanto. Lo he llevado a Mallorca. Esto fue en año pasado. Está ahí acuadrado en un sitio en Palma que se llama Club de Mar. Club de Mar es una marina que tiene 2.500 centímetros. O sea, se ve en el auto porque si no, 2.500 metros más rápido que la bahía de Palma. Y eso vive en mayo, la zona de la República. Y por supuesto, militar a la quiera estar al barco, tiene un capitán, y su capitán es dicho. Yo lo llamo, le digo, por la neta va, haciendo los textos de seguridad de toma dos personas más, que es una camarera y un marinero, y se va a pasar los casos. Quiero un militar, pero ya yo estoy para una cosa, yo no quiero pedir un gran. A mí me gustaba mucho el periodismo, sí, pero ya. A la gente le dije que entrara a la puerta de la mañana y tenía una cosa. Un poco lo que hace usted. Usted le gusta entrar a la tarde de continuidad, hasta la última hora. Y ese es el que no le gusta la cosa. Y esta no tiene que ver si yo tengo que volver a practicar, si no lo practica. Es que le gusta tranquilo. Entonces le dije, bueno, además si yo veo que siempre ha sido buena amiga, está lanzado por el temerato y muy posiblemente a cosas mayores. Entonces, yo lo he hecho bastante. Yo hasta ahora, por cuestiones de tener más sintonía, de buscar, de iniciar una nueva actividad, yo tuve que me enredé en el frente, porque perdí los puntos de estar militar. Justamente, contra mi hueso mal hecho. No sé si lo manejar, si lo manejaron. Quiero que la mañana se vaya abajo, que la llenaron de deuda, y en lugar de hacer una buena negociación, me hice una mala negociación. Entonces, yo no sé ya qué cosas tengo para analizar, no sé si me hecho un enredo, no sé si yo soy socio, cuánto tengo, cuánto me corresponde. Yo sé que yo tenía 40% para los socios. No sé qué pasa en el radio programa, no sé qué pasa en el sur, no sé qué pasa en el sur, no sé qué pasa en el sur. Pero no se termina el radio programa. Ah, yo te quiero. Mira, la compañía, esta compañía se llama Del Parque. Es de la sociedad de los tres hermanos. Del Parque es la dueña de Paramilitares, de radio programa y de sur. Yo tenía 40%. Héctor tenía más o menos 40% y una nueva ilusión. ¿Por qué tenía Manuel menos que yo? ¿Y por qué tenía menos que esto? Porque la empresa la formé yo, no la formó mi papá, como dice Manuel, la formé yo la empresa. Y cuando yo la formé, yo le entregué acciones a esto que la había formado conmigo, porque era un socio, como Manuel, pues sí, era. Y aparte le regalé esta chica. Y otro poco se lo di yo a mi papá, que no quería recibirla. ¿Ves cómo yo formé la televisión? La formé la televisión y la formé más o menos. Como esto, sin plata. O sea, yo me fui de trabajar en la radio, primero comencé a los 18 años en una radio que se llamó Radio Callao, con un socio de los socios llamado Antonio, y le conté el contacto de Antonio. Antonio era un italiano que vivía cerca de la casa, cuya una tenía una hijita rubia que se llamaba Tama. La mamá de Sabi se llamaba Tama. El viejo Fantoni, nosotros jóvenes, 18 años, nos propusimos el negocio y juntos alquilamos Radio Callao. Tuvimos un tiempo ahí, no nos gustó, liquidamos la sociedad, devolvimos el dinero viejo y nos metimos en Radio Libertad. Radio Libertad nos fue muy bien, ahí todavía a mí, y tuvimos como 4 años. En ese tiempo, en total, tuvo su primera estación propia, que fue Radio Paramilitar. Nos llamó para que vengan a trabajar con él, y no se hicieron papá, pero nosotros no somos el empleado completamente. Nosotros somos empresarios, tenemos nuestro negocio. Así que formemos una sociedad de gerentes. Tú tienes que pertenecer 50%, y nosotros 3, y nosotros 50%, y así empezamos a trabajar. Ahí. 2 años después yo le digo, ustedes siguen pagando el sueldo, porque ya me había casado. Y
yo me voy a poner a televisión. ¿Cómo? No te preocupes, yo voy a hacer. Entiende aquí, porque era el cliente que yo lo había estado comenzando. Y ahí en Perea había estado formando una fábrica de transmisores que se me para la casa. Yo le voy a comprar este nuevo transmisor. Y le puse un contrato para comprar este transmisor. En ese momento tú era la número uno en venta de radio, en el centro. Los japoneses no existían, también no había llegado a nada. Yo no había llegado, estábamos hablando de los años 50 años, llevando el año 56. Entonces, firmé un contrato de 4 años para pagarle 4 años en la compra de 25% contado y 4 años de plazo. Era la época de Prado, ya estaba entrando. Entonces, le digo, bueno, pero vamos a poner una clase en un contrato con el palco por cárcel, entonces vengan a ver a mí 50 más. Me aceptaron la clase y cuando yo saqué un contrato de él, yo quería tener el negocio. Con estas $50 con el sector, producí en 4 años, hice un cuadro y se pagaba el equipo todo de la radio programa. Según lo que yo creía que iba a hacer la televisión, entonces ahora tenía que buscarme un socio. Entonces lo estoy buscando un socio, tenía a tener el dueño, de Ken Tupala, que era un socio, que era un cliente nuestro, y a los que están en el texto de la escuela. Yo escogí a la mitad, firmamos un contrato, donde está justo $500,000, y yo aporté mi contrato de suyo. Y esa fue la presidenta de la mitad. Y cuando yo conté los intereses, me dije, bueno, las acciones que le tocan desde el 50%, le voy a dar un tercio de mi padre, un tercio de mi padre, que era un socio internacional. Y como Manuel estaba de 22 años, me dijo, bueno, yo le voy a regalar el dinero. Y le regalé la primera vez. Y así se formó, por eso yo no me dije, bueno, después mi padre, al poco tiempo, como él no me dio las acciones, me partió las acciones de este contexto. Entonces, ya siguió la institución, pero así es como se forma la empresa. Entonces, lo que quiero decirte es que Manuel, que ha venido uno ya a definir el fenómeno, yo le iba a mandar felices que le dio, no te regalé la tarjeta para que no me la deja, porque si no estaría en esta vida de la vida, pero no me llega gracias. Pero siempre que nunca me dijeron, pero eso porque yo era grande, porque me pareció un rico de eso, y se unió más bien a la familia, que se incorporaba a ver el grupo. Después yo mismo le introducí el valor de la anterior, que se quedó con Pepe Crucial. Pepe Crucial y Manuel transmitieron el valor de la anterior. Después, cuando vine al gobierno militar, y se propuso el 71% de los anteriores, y me llamó el general en esta cuadra y me dijo, como me llamó uno por uno, ¿no? Y cuando me tocó a mí me dijo, usted me dice, no es como quiera. La parte de negocios a los que lo quisiera que yo tengo 49, pero para negocios yo estoy en los 21. Pero la parte política no me va a pasar. Yo, como no soy de la no le voy a hacer nada. No creo que vaya a hacer nada. Ya, yo he decidido escoger a mi mujer y a mi mujer. Fíjense con el 5% de la mujer. Debe haber mujer. Vamos a Buenos Aires, salte la radio de este comité de televisión. Y ahí nos vimos, hicimos producciones, niños, ahora que está pasando en otra lista, hicimos otro comité. Y si nosotros tenemos producciones de la época, hasta que pasaron, yo estoy de fuera, en país 9 años. A los 9 años, cuando Morales Bermúdez llamó a la constitución de la UNICEF y comenzó a trabajar en la constitución para recuperar. Y ahí, cuando recupero Panamericana, me entero de que Radio Panamericana, Radio Panamericana estaba expropiada en 25% por el gobierno y que sí había recibido el dinero. Entonces, el ministro Samoza, que no se llama Samoza, era como el ministro de la ONU, el ministro de la radio, porque la radio sigue siendo la propiedad. Entonces, para mí fue un matarle a la fe, porque yo me iba de país por no ser socio del gobierno, y ahora resulta que soy socio. Entonces, la realidad es
problema que sigue el reglamento, y el reglamento decía que las empresas estatales asociadas, que eran las que tenían por lo menos 25%, tenían derecho a tener telefonía o cable o telefonía y permitido el 31 de octubre. Ya la desgracia se convirtió en un favor, ¿viste? Lo que se permitió después de que se dio. Es decir, la ley historia de la persona, como está un poco rápidamente. Entonces, yo ahora comienza la temporada nuevamente en la televisión, después de hacer mi programación, yo estará un poco lo que un poco aprobable, para un poco el tiempo, pero ahora tengo que reiniciarme, yo estoy con el negocio y voy a hacer el tiempo. Y se lleva a recibir mi historia. Uno de ellos, como ahorita comercial, era la. La vuelta de lo que se había pasado y lo que tuvo más éxito en la vida. Pero yo he decidido, después de seguir en la cuestión de gobierno, no ponerme. Y se me vino aquí, yo he decidido, digamos, por la razón. La primera es porque ya este es un año electoral, es un año difícil. Yo no creo que la crítica haga daño, porque yo creo que es bueno, pero lo que vende Chile prácticamente es una fórmula más bien de oposición y de la oposición. Y eso no es lo que yo digo en la oposición. Si yo no puedo avalar permanentemente una cosa que no tiene sentido, no es también que sea el don periodista, que se pasa a ser detalle, pero el mensaje sobre el mensaje no sirve para no haber. Entonces, si uno no sabe que está en el gobierno, como dice, yo quiero decir, mira, yo no voy a hacer eso. Ya, no lo quiero anunciar cada día, pero con el teléfono. Mientras tanto, lo tengo que pasar a ver. El pastor de tal no puede moverse, no puede ir, y que tiene que pagarlo por romper el contrato con una multa muy grande. Y también el espectáculo de 700.000 dólares que tiene que pagar. Debe estar aquí específico, gritando, diciendo, presionando, tratando de hacer un montón de cosas. Entonces, yo soy eso. Y nada, porque tengo una absoluta convicción que en este momento, que nuestra situación es el momento. Cuando lo puse en el aire, yo no había previsto el éxito que iba a tener un músico sin tener un amigo. Pero ahora sí me doy cuenta que puede ser una sintonía de mía, porque es muy manipulador y por supuesto, he vivido en carne propia que esta parte de tipo ser vendido y probado, ¿no? Porque a mí me lo estaba vendiendo que yo había hecho una cosa que no había hecho. Estaba contando a mí que yo había pasado su primer programa que yo estaba seguro que había tenido a ver y estoy en Miami. Y me había enterado, ¿no? Una noche, yo le dije, ay, no comer. Ahí está en Miami, comimos toda la noche y a eso de las 2 de la noche. Me estaba sin acordar y le dije, ¿qué me está pasando tan vestido a la noche? Y me dijo que no había salido porque el transmisor se había ido del aire. Y después me dijo, yo estoy invitado diciendo que yo lo había mandado por tarde. Y dije, felizmente, eso ya, digamos, un rompimiento entre nosotros. Así que hay que. Eso fue lo que me manifesté a él y decirle además que le pongo a disposición del canal que quiero ayudar en todo lo que pueda para que este curso, proceso de diferencia ya lo mejor posible, lo más exitoso y lo más positivo para el país. Yo quiero un poco irme ya viendo, estoy buscando una fórmula económica de solución de los problemas de mantenimiento de la empresa, pero yo me quiero ir saliendo. Y quiero hacer dos cosas, sí, antes de eso. Terminar mi negocio con Delta, que es el idioma normal, y si fuera posible, tratar de defender mi porcentaje
60 preguntas. Porque ya no es uno de ese porcentaje de distrito. Y esta vez se lo digo al cambio. Es una porcentaje minoritario del 40%, pero que no se corresponde. Entonces yo no sé cómo estará. Pero yo sé que lo puedo ganar en una revista criminal sin salvar. Entonces, bueno, la idea fue que venir a hacer un poco de comprensión en este asunto, ¿no? Porque ustedes conocen la historia de la vida, ¿no? Yo no he hecho, no recuerdo que ustedes, nosotros no hemos trabajado. Entonces, busco ahora una solución. No quiero tampoco decir con esto que quiero pegar a mi hermano, no quiero no es ni al contrario, mis hermanos para mí han sido motivo de orgullo, de cariño, y como ustedes ven, han ganado plata conmigo siempre, me salió bien, han malvendido a la empresa, se han guardado el dinero, yo no sé qué pasó de parte de la empresa, nunca me han dicho cuánto le han vendido a Chucho. Ellos no le podían haber vendido a Chuchi en años o 20 años a mí. Tenían derecho a preferir eso. Total, derecho a preferir. Pero me han hecho un chiquito con el tío. Y claro, yo he ganado todos los juicios en primera instancia. Pero cuando llego a la gana, yo lo digo. Entonces, yo que esa frase, no la dejo yo, es la frase que tiene llevado al otro. Ahí ya no puede hacer nada. Porque se está no puede hacer nada. Ahí hacemos bien. Solamente sale el rojo, no hay verde. Bueno, me aviso de verdad que ustedes que siempre ha habido, aquí uno a veces, algunos jueces que se pueden lucrar, ¿no? En los momentos no hay nada. No importa. Acaba de subir de la primera un juicio que me está tiene mi abogado, el doctor de tratamiento, que por supuesto estaba teniendo a mi secretaria, que yo también era mucho, ¿no? Entonces, lo han apelado, que es una cosa que se llama apelación del auto admisor. Para el otro, ¿no? ¿Y a dónde ha subido? A la Suprema Corte. ¿Quiénes son los aguardadores y demás? Por lo mismo. Rita Castacuela, no tengo salida. Tengo dos asuntos. Este y el otro. Quiero pensar que es un asunto clamoroso. No presentar ni pruebas ni contra la cautela para pagar un asunto de corazón. Y el otro asunto que me permitiría negociar a mí, no la mayoría, pero sí la minoría, este es todo lo que hacemos, están los cinco, se te cae su vida. ¿Usted se acuerda de una conversación que tuvimos hace tiempo nosotros y yo le dije que había que consultar un poco a las empresas de televisión de Estados Unidos para saber si también lo plata que había que hacer un marco de reunión para ayudar a esos empresas? ¿Qué es lo que hemos hablado nosotros? Lo que pasa es que después
cambiaron las cosas de la vida, yo tengo que modificar a mi persona. Pero ya habíamos planeado una cosa interesante para hacer a un niño. Todavía eso se puede hacer, quizá ya no sea ni se hace yo, pero tendrá que hacer. Porque no cabe en el centro de eso. No hay una niña. Van a tener que juntarse en dos grupos, los adelante, los de la así como los reformas. Yo en este momento estoy bastante de nuevo en la completa en Lucía. Soy anciano, amigo mío. Soy un buen muchacho, soy un hombre de mucho mérito. Después de que me volvieron a estudiar en Argentina, pero no a mí, sino a toda la operación. Que él quedó parado en Argentina, pero comenzó a trabajar. Y comenzó a trabajar, y ahí me dio mucho tiempo. Aprendió un trabajo, él le dice maestro, ¿no? Pero él me va a estar hecho. Pero aprendió mucho tiempo. Tiene la tendencia de gastar mucho, ¿no? Tiene que ser productor. Creativo y venderle a todo el mundo y vende sus novelas muy bien en España, las han pasado, en México, las están pasando. Lo que yo hacía antes, en los años 60, era lo que hacía en los años 60. Y fue la técnica moderna, así como voy a seguir en los años. Y me estoy asociando con él para coproducir algo y hacerlo en el 3 y en el 4, y ya juntarnos un poco de dos canales. Y tengo relaciones muy buenas con el 9, y entonces de repente le juntamos 3, ¿no? Para comercializar juntos, ¿no? De ser una televisión más económica, por un lado, y más mejor de vida. Estamos haciendo un mal momento todos los canales porque, bueno, porque la televisión parece muy mala. En este momento, la gente, las empresas necesitan su dinero. Y por otro lado también está sucediendo lo mismo. La cerveza que se utiliza en poco a la gente, ¿no? El negocio de Romero compró la Fabril y la Fabril después compró a Nicolini. Todas son fusiones que hacen que Coca-Cola cada vez se hace con Coca-Cola. La primera decisión es vamos a trabajar la publicidad en hay una serie de cosas que en el momento, yo sé que a la larga va a ser una empresa más fuerte, pero en el momento que también tenemos que hacer nosotros lo mismo, juntar un poco entre esas personas. Pero ya yo en la que no quiero es meterme a hacerlo, porque ya está, todo tiene que ir de su momento, no, y me quiero ir a apartar. Y estoy buscando una solución, o como la Antena 3, que es un grupo español para la cuestión de la producción cultural telefónica, pero separado de telefónica. O sea, son el mismo grupo, pero empresas separadas, muy diferentes. Esa puede ser una solución. ¿No? La otra es buscar actualmente. Yo no quiero venderlo, es decir, no darlo a mi hija. Para que siga adelante bien, que tenga éxito. La programación que vamos a presentar en este momento de desarrollo de la semana es muy buena. Y no tiene novedades, Jaime Bailey, que va a estar, que va a hacer un poco de programa. Jaime Bailey va a salir por ustedes. Sí. Mira la cárcel y dos o tres cosas más, y nuevas novelas. Parte por la resistencia de la parte que hemos hecho en el negocio muy importante con el globo, de Brasil, ¿no estamos? Vamos a llenar otra vez una cosa interesante. Pero me están pagando, porque el Estado me están pagando parte de lo que me pagan con el Estado, ya me estoy haciendo el Estado, pero
Yo con Telecable tenía un proyecto de hacer una compañía de teléfonos nuevas, crear una serie de cosas en el internet, etcétera, etcétera, se puede hacer muchas cosas. Pero tú pones los años. ¿No? Entonces, yo puedo tener Telecable, pero quién pone la plata, yo pongo la plata, pero quién pone los años. Y ahí no se va. Es como. Me acabo de acordar el chiste que le hacía el Gordo Villarán a Banquero. Cuando Banquero tenía el correo, el Gordo Villarán era el director. Y entonces Banquero le decía, yo no quiero que me digas como que tiene hecho, yo tengo un periódico popular, yo un periódico serio, un periódico como opinión, yo tengo un periódico como el comercio. Entonces el Gordo dijo, yo le hago el comercio. Usted pone la plata. Pone los sitios de instrumentos, ¿no? Okay. Bueno, en este caso, lo que tiene el revés, pero porque hay que tener la gana de hacerlo, tener el tiempo para hacerlo, dedicarse a él. Entonces, hay un grupo de gente que también está interesada en saber que quiere ocupar, entonces, quién sabe bien la mejor de lo que se dice. Para eso lo estoy comprando un universo, a otro grupo, ¿no? Cuando una sinergia nueva, que tiene un competidor más que el mercado y que aparte de las ventajas que puede tener hoy día el usuario, que tiene muchas ofertas para escoger. Así que se escuchó bastante de mí, mucha emoción. Pues parece, importante conocer su punto de vista. Vamos siendo bien objetivos. Sobre el tema. Voy a dejar la cartita y se lo entiendo. Porque esta es la historia, el punto de vista. Yo te pido los problemas, pasamos los objetivos de orden personal, familiar, empresarial, etc. Y obviamente, a partir de esos problemas que ha visto que tiene usted impedimento, como usted mismo llama, la aduana. Sí, sí. Nosotros tenemos nuestros objetivos y también tenemos un problemita, que por el momento no es problemita porque se ha tomado una decisión. Entonces, no, si no le da la razón, yo no le decía, yo vengo porque yo ya decidí. Entonces, vamos a darnos una mano, a otra mano. Te agradezco su nobleza, porque usted no tiene que darle ninguna mano, porque yo ya lo decidí igual. Yo no voy a poder hacer así, tenga la razón. ¿Me entiendes? Así que si usted lo hace, porque usted es una persona noble. No, lo estamos diciendo porque un poquito lo hemos conversado con los amigos, siempre hemos creído usted. Y bueno, claro, no, hay que ser sincero, así como usted ha sido sincero. Nos dolió bastante. No, de Gilda, porque lo conversé con usted cuando vino usted haciendo la vida atrás, ¿no? Sí, y nunca nadie lo llamó. Yo nadie jamás, me llamó. Jamás, nadie, nunca. Yo me he dicho cada vez que me tengo ahí porque lo de Barro Villa tiene libertad. No, nadie. No, señora, tiene la gran libertad. Nadie lo llamó. Ni siquiera en los momentos todavía estábamos jugando más una cosa. Terrible como la llama del Ecuador, Ecuador y antes incluso hasta lo de Japón, que estamos en una crisis de nosotros todos, hemos tratado de salvar vidas, ¿no? Y él todos los días, ¿no? Claro. Bueno, ahora, por ejemplo, una vez la paz con Ecuador y nos da casi, casi porque usted Bueno, porque yo no me estaba firmando la guerra, yo tuve que salir a la pantalla. Sí, lo voltea. Yo no sé si se acuerda que yo salí a la pantalla. Sí, claro, que estaba de acuerdo. Salí a la pantalla y dile, yo no estoy de acuerdo con él. Pero había un hecho objetivo, por ejemplo, que dices que usted es una persona que siempre ha tenido buenas relaciones con los hermanos. Siempre, inclusive regaló usted el cuadro de Boronés y me acuerdo mucho. Claro, porque está ahí en el espacio automático. Solamente sino que yo puse el sistema celular en la guerra. Así es, en serio. Cuando no había como la primera cosa que hubo comunicaciones que nos agarraron por los cuatro veces abajo en el equipo. Bueno, pero sin embargo, por ejemplo, fíjese, a raíz de la salida de este señor, se produjo una situación que nunca se hizo visible, pero de malestar por la salida de este señor. No tanto porque salía, sino por un sistemático ataque permanente a la Fuerza Armada, diciendo que tenemos un ejército profesional,
que han perdido la guerra, que son incapaces, que los generales son ineptos. Y entonces eso causaba en la oficialidad un rechazo normal y ha generado un rechazo, que eso nunca se ha evidenciado, me puede haber llegado al oído, no me ha llegado al oído, no lo sé. No, 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 no me tiene que decir eso. Yo todo eso lo sé, yo todo eso, yo he sufrido. Pero sin embargo, nunca nadie agarró un título público, lo que nada, no hay usted ahí de problemas, nada, aguantamos todos en silencio. Me consta, los palos. Yo nunca dije, yo por eso, para eso me preguntaban, que en el país de absoluta libertad, Dios se me nunca ha dicho ni ha mandado decir nada. Nada, y este programa no puede atacarlo más, porque hay un programa. Yo, es decir, las cosas que este hombre te ha dicho, que mueren los dos. Pero por ejemplo, fíjese. Sí, cuando dice que primero no es un demócrata, que es un dictador, yo digo, caramba, yo no sé qué presidente, civil. Hubiera permitido esto, no se puede permitir esto, o sea, es un juicio bruto. Sí, claro, no, yo hubiera habido que me cayó, como usted mismo decía, estaba la aduana lista, pero evidentemente. No, pero me ha hecho bien. Me alegro de este reencuentro. No, entonces, mire, nosotros siempre hemos tenido las relaciones con usted y esas cosas, pero lo que ya pasó ya corrió bastante abajo el río, en fin, no miremos nunca el pasado, tengo para adelante, creo que yo. Yo hay que ser mirado con altura las cosas, no tener rencor. Nunca hubo dado rencores, a pesar de que yo soy una de las personas que aquí ya era más atacado y más cerrado. Sí, claro, usted le ha dado. Y sin embargo, yo jamás le contestaba, le llegaba a casa porque no me costaba nadie aparecer a la Torre Canal y le tiraba trompadas como hombre y ahí quedaba la cosa. ¿No? Claro. Pero no me voy a usar públicas, ni hacerle juicio, nada. Pero. Lo que sí me gustaba previamente era cómo desestabilizaba la Fuerza Armada. Por ejemplo, fíjense con el asunto de la Sanata. Nos armó un semejante escándalo de la tratada en base a una foto trucada, desmontada, que nos ha significado como 4 o 5 meses de trabajo para tratar de demostrar que eso es un montaje. Entonces, muchas energías gastadas en un problema que estamos viviendo de guerra permanente con el Ecuador, tener que dedicar de las 24 del día, casi 10 o 12 horas para afrontar este problema que eran necesarias para resolver un problema nacional que como competía los 24 millones de ciudadanos y que teníamos lamentablemente que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no iba a producir una situación de crisis en la industria de la Fuerza Armada. Bueno, felizmente hemos superado el problema, nunca hemos ordenado. Es notable, cómo durante las encuestas, la gente, la gente está en contra de la solución de los pasos. Claro, ahora ya está muy consumido. Ahora está, a ver, porque las cosas buenas son insuficientes. La gente está en contra. Ganan solas. Pero indudablemente el hecho de que ellos estén en la pantalla. Claro, eso es obvio, es innegable. Bueno, mire, vamos a hacer acá, lo vamos a ayudar, ¿no? De buena fe, pero estamos contentos, garantice que no va 100% del tema de la pantalla. Claro, eso, no, yo pongo la garantía. Primeramente, la garantía está dada, yo no soy capaz de ir a buscarlo, porque no hay esto, tampoco me da más, yo lo voy a buscar. Se lo voy a decir. Y lo venía acá a decir una cosa así, no lo puedo hacer absolutamente cumplida. Porque es así. Pero el asunto es cómo lo hago. ¿Lo puedo anunciar públicamente? ¿O lo puedo, digamos, demorar realmente en el tiempo? Eso depende de la experiencia que se quiera. Yo, digamos, yo tengo un contrato con Fidel por el cual yo lo puedo echar o terminar el contrato avisándole con 10 días de anticipación. Y no tengo que indemnizar. Además, como usted dijo, él hizo dejación de que se paró ese puesto. Ah, no, claro. Ahora, yo le estoy pagando, señor. Ahora, yo puedo tenerlo contratado y seguirle pagando. Yo le pago 20.000 dólares al mes, le puedo seguir pagando 20.000 dólares para que no se esté aquí. Porque si se va y si él rompe el contrato, tiene que darnos 1.750.000. ¿Hasta cuándo se contrata? Hasta el fin de este año. Ese es el fin de este año.
Lista para bajar, que hemos aguantado.
hacerlo, no, porque aquí le dice la cosa. Entonces, vamos a aguantar esa notificación. Para el tiempo que tú nos digas ya, ya. Okay. Es la primera acción. Te voy a decir, las otras partes demoraban 10 días. Ahora vamos a más rápido. Y ahora los, no, los reglamentos ahora son 5 semanas. No, no, no. No sé por qué la relación va a ser una sola, me parece una sola. Pues sí, vamos. Termina nunca. Vamos a darle el mayor tiempo posible de moda en la verificación para que usted tenga la capacidad de poder manejar este sur. Ok. ¿Ya? Ya. Entonces, esa es una fase. La segunda fase es de que esto de todas maneras tiene que bajar en algún momento, sea dentro de un mes, o sea dentro de 20 días, sea dentro de 10 días, va a bajar su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, como es un mandato de la superior instancia, el juez tiene que acatar el mandato de la primera instancia. Pero acatar el mandato de la primera instancia no significa que acceda a lo que está pidiendo la otra parte. Aquí tengo yo el escrito de Manuel, yo lo conozco, con todo lo que pide. Sí, sí. Bueno, entonces, con los siete, seis o siete petitorios. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo con usted de estos seis, como que usted sabe. De alguna manera, quiero que salga de el punto uno, creo que sea así, el punto dos, creo que sea el tres, que lo rechace, el cuatro, que sea así. En fin, coordinando con usted, eso saldrá. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya, porque no, el juez no puede, no podría decir no considerar eso sino porque ya hay un mandato. Ok, no hay problema. Entonces, eso lo con usted y usted no dice, mire, mire, acá por ejemplo dice que me pongan de que 60 millones, entonces el juez puede decir, me parece que 60 una vez de como 6. Por decir, ¿no? Si no, por el punto es proceder. Bueno, lo que puede decir es que acepta eso y que ponga una contracautela bueno, equivalente a los 60 mil. Por eso, ¿no? Por eso, si pone 60 mil de garantía, que paguen el negocio. Por eso hay formas de manejar esto. Claro. Tenemos formas de. Usted sabe que usted no puede pagarle a uno un negocio sin poner una garantía, porque no lo puede ser cómplice. Claro, pero usted sabe cómo es el método de que. Nunca se puede hacer. Se puede hacer. La ventaja que tenemos es de que. Lo conversamos con usted. Perfecto, me agradezco. ¿Cómo quiere? Entonces, usted ya va estudiando la parte esta de los territorios, usted ya me explico yo así en esta forma. Ahora, obvio es, ¿cómo se muestra? De que en alguien tenemos que darle la razón al otro lado para. Después de la razón en esto, quisiera. Sí. Este es muy sencillo. Sí. Usted pide algo, tiene que estar por eso, ¿no? No presenta pruebas, tiene que estar por eso. Claro. Tan elemental como es. Trae una fianza bancaria del monto de lo que tienes que pagar y le pagamos, señor, con un sueldo. Le damos la razón, ¿cierto? Pero. La otra no, porque lo que usted no puede hacer es una transacción, o usted quiere que yo haga una transacción a través del cuerpo. No, nosotros vamos a hacer. Porque la transacción yo la quiero hacer de otra manera, que es esto. Yo me voy a sentar con mi hermano. Este es un problema que voy a explicar para mí, es muy importante. Este es un problema. Mi hermano está buscando hacer una extorsión de dinero. Que quiere sacar plata. No puede decir que queda la y nosotros no queremos algo. ¿Ya? ¿Qué es esto? Y yo lo que quiero es reivindicar mi buen nombre. Yo no creo que él me pueda decir que esto es algo de él. Yo solo que necesito es que haya un reconocimiento entero de que esto no es así. Y entonces yo le puedo dar alguna ventaja comercial, le comprar esto. Está como lo como vender mi terreno. Bueno, por eso. Un precio que no vale. Claro. Yo lo pagaré, esto es más caro. Que pero por eso entonces esto tiene. Yo sé lo que quiere más o menos. Le daré pues algunas condiciones, le regalaré las acciones que yo tengo en sur. ¿Vale? Le daré algo, pero no lo voy a. Algo le regalaré. Pero entonces, no, el tema está que con el padre de la notificación le va a dar usted el oxígeno para que pueda hablar con él. Claro. ¿Qué día, mañana lo pasado? Ya lo hiciste. Ya le mandé a una persona para hacerlo, porque yo quiero llegar a una regla. Yo quiero volver a tener una familia normal. Claro. Yo no gano nada de pelar con todo. Entonces, paramos el tema de. Ah, lo importante es que no mencionar nada.
de que, a que estamos conversando de otras cosas, la reserva de la primera comisión. Nadie debe estar de acuerdo. Si no es seguir de susceptibilidad de eso, nadie debe estar. No, eso por supuesto, yo también me necesitaba para ver eso, porque obviamente pues, no queremos también tener problemas con él, con el amigo de Víctor, etc. No, es que era, nada más que yo fui bien con el presidente, o sea, yo no quiero, cuando puede decir que no sea primero, porque sea buena gente, ¿no? Que pueda pedir cualquier cosa. No, yo no lo veo transparente, además del hecho que ustedes estén recibiendo, sabiendo que yo estoy en este momento con un problema y me está solucionando para que no se le pueda dar. Y por supuesto, esto no tengo mucho que ver. En ninguna de mis negociaciones se me ha esto. Eso se va a producir simplemente en hechos. La notificación la aguanta. Usted nos dirá, suéltela, asustamos. Ese primer punto, usted va a decir tranquilo hoy día. Es muy importante, yo tengo una cautelar, sí. Porque también yo tengo un claro. Tengo una cautelar que ha salido en estos días diciendo. El señor general Gata tiene el deber, no lo moleste, ni lo fastidie, ni le quiten, ni lo esto, ni nada de eso, mientras que, porque ese es el conuso del juicio de daño y perjuicio. Yo, el juicio de daño y perjuicio, no pienso hacerlo. Para poder negociar con mis hermanos, decirle la idea, compadre, tú me has puesto tu juicio, yo te pongo el otro. Y entonces ya de que tú me has puesto juicio, yo soy el único que recibe el juicio. No, tú también tienes el tuyo. Entonces el tiempo no se negocia. Entonces, esa es la única estrategia mía. Eso lo he hecho hace una semana, hasta dentro del tiempo, a vista de la carta que estamos hablando. Entonces, no vamos a sentar y yo voy a buscar la solución. Porque dentro de mí están mis hermanas. Mis hermanos, que son dos viejas como yo, un poquito más jóvenes, que están, por supuesto, en mi lado, y están muy doloridas de que Manuela haya hecho esto. Porque mis hermanas, ellas son la mayoría en Radio Tele, y son las que me apoyaron en este negocio, y son las que han funcionado conmigo, y que también han sacado muy buen partido en el negocio, como yo he repartido, porque mis hermanas me tocaba a cada una, 4.200.000 dólares de negocio. O sea, ha salido todo ganando plata. Tenían que estar contentos. Bueno, pues no, la ambición no tiene límite para hacer esta persona. Y cuando no corresponde, entonces yo voy a buscar soluciones. Yo sé dónde le aprieto el zapato, claro, somos hermanos. No. ¿Ah? Yo soy de la aprieto el zapato a mano y entonces yo voy a tratar de dejar que ya quedemos contentos. Sobre todo con Manuel. Y mi hermano menor, y que se le tenía mucho jardín, ahora le dije a él que le daba un coche. Y él me dice, lo que pasa, general, es que te faltó generosidad. Un conchudo. Un conchudo. Bueno, entonces yo voy a arreglar, así que vamos a hacer una cosa gustosa y mis hermanas van a ayudar mucho a que esto se consigue nuevamente. Yo quiero hacer una cosa bonita y cumplir mis 70 años, 70 años. En la paz, en noviembre, parece que tengo tiempo. Así que, ¿no es cierto? O sea, este es mi objetivo. Este es mi objetivo. Y ustedes me van a ayudar mucho con eso. Y buscar verano por todos lados. No tocar alguna de ellos. No, pero ustedes van a quedar rato a España este año, ¿no? Porque ya el próximo año lo traigo para acá para medir la carrera.
se caigan por ahí, ya saben, ¿eh? No tengo que estar yo, ustedes me avisan, voy a pagar, ya está, le mando el carro. Es bien bonito, ¿no? Yo en un cubierto de la variable también es un sitio fantástico. Ahí me encontré, no me encontré con él, ¿no? Pero cuando estaba defendiendo el ministro, fue. Porque él tiene, pues, tiene un departamento allá. Pero yo me enteré por los periódicos mallorquín que estaba él en este momento en Mallorca. No lo vi, pero sé que estuvo ahí cerca de un sitio de la ciudad. ¿Dónde el año pasado? Sí, que estaba ahí en este momento. Pero no, no, así. Pero es un sitio muy bello, muy bello. Porque ahí pasó mi abuelo un tiempo, porque cuando hubo la guerra con Chile, mi bisabuelo decidió irse de Lima. Le pidió permiso al general Lynch para irse, se embarcó con mi abuelo chico y se fue a Palma. Se fue a Palma, ahí vivieron. Mi abuelo hablaba mallorquín. Es una especie de catalán. Así que, bueno, pues le agradezco mucho esta solución. ¿Y este asunto? Mañana voy a dar. Mire lo que va a hacer todo. Con eso, inclusive el latín, sí. queda consentido. ¿No? Eso es todo lo que estamos buscando, porque lo que quieren es que no haya el cuchillo. Yo quiero que quede consentido. Y usted, si yo conozco, tengo un arma de negociación con Chu. Aceptarme con él y que me reconozca mi porcentaje. Que creo que no voy a tener inconveniente. Yo no estoy pidiéndole nada de él, pidiéndole lo que es mío, nada más, o sea, no estoy pidiéndole lo que es de mi hermano. Es con Chus, ¿no? ¿Ah? Es con Chus. Ese es un juicio con Chus. No, bueno, con Chus no. No, con el 3, claro. Dejo para mi casa, ¿no? ¿Esto para mi casa? ¿Para mi 40%? Para mi 40%. Para que quede eso tranquilo y yo le pueda dejar eso. Cuando yo me separé mi carne, separamos, hice dos paquetes de todo lo que tenía y le dije, pues, ¿cómo se ve que no tiene esto? Por eso quiero salvar esta vaina y corresponde. La CENI me ha dicho que tengo toda la razón y que él cree que puedo ganar esta posición. Pero claro, ahora he pasado por ahora me asusto. Pero la CENI es el canciller, tiene mucha influencia. Pero no esté ahí, es el dueño. Usted es más giraona en la dona. Como habían sido y como siempre deberán ser. O como decíamos. Sí, pues, efectivamente.